A la cuenta de tres, vamos a hacer el corte de visión inaugural de esta cancha de usos múltiples y parque recreativo en la comunidad de Santa Cruz. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal, enhorabuena para la colonia de Santa Cruz. A la cuenta de tres, presidenta, por favor. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Santa Cruz. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de la construcción del parque y cancha de usos múltiples en esta su colonia y su comunidad. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Para iniciar este programa, quisiera presentar a las autoridades que nos acompañan. Está con nosotros el compañero Rigo García, director del Sistema Operador de Agua Potable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros el comandante Ernesto Rabadán Naranjo, director de Seguridad Pública del municipio de Atlatlaucan. Gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros el arquitecto Ángel Martín Sandoval Ansúrez, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Atlatlaucan. Ahí se porra el director. Nos acompaña el señor Antonio Machuca Gutiérrez, presidente del Comité del Parque. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el señor Francisco Mar, presidente de la colonia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está más porra que el director. Nos acompaña, por supuesto, el amigo Santos Portillo, ayudante de la comunidad del Cabellito. Muchísimas gracias por acompañarnos. El amigo Arturo Lechuga, ayudante de la comunidad de Pozo Mancera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña el amigo Miguel Ángel Rosales, ayudante de la comunidad del kilómetro 88. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros la regidora de Servicios Públicos, Gloria Cantú Pantaleón. Gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros la regidora de Obras Públicas, Celia Sánchez García. Gracias por acompañarnos. Esta tarde nos acompaña la presidenta del Sistema DIF Municipal, la señora Tere Linares Cortés. Gracias por acompañarnos. Hoy se encuentra también con nosotros como invitado especial el profesor Ángel Augusto Domínguez Sánchez, presidente municipal de Jampetelco, esposo de nuestra presidenta municipal. Y encabezando a nuestras autoridades está con nosotros nuestra presidenta municipal constitucional, la licenciada Almadelia Reyes Linares. En ese mismo sentido y siguiendo el orden del día, voy a cederle el uso del micrófono al señor Antonio Machuca Gutiérrez, presidente del Comité del Parque, que nos va a dar un mensaje de bienvenida. Pues sean bienvenidos aquí a la comunidad de Santa Cruz. Esto es por agradecimiento a que se haya fijado en nosotros, ¿sí? Teníamos 25 años de estar olvidados aquí. Gracias a ustedes estamos, creo que ya en el mapa. Gracias. Gracias. Del mismo modo, le voy a ceder el uso del micrófono al señor Francisco Omar, presidente de la colonia, quien también nos va a dirigir un mensaje. Buenas tardes a todos. Licenciada, bienvenida una vez más a todos ustedes. La vez que vino usted con su campaña, una vez lo dije yo, por el fruto se conocen los árboles, el árbol, ¿sí? Aquí está el fruto de usted. Le agradecemos muchísimo por esto que da para nuestros niños de la comunidad, para nuestros jóvenes, ¿sí? Esperamos contar aquí con más actividades para que haya más desarrollo, que se ocupe, ¿sí? Gracias por su apoyo, licenciada, y gracias por todo lo que nos ha estado brindando, ¿sí? Bienvenido sea. Gracias. En ese mismo sentido, ahora le voy a ceder el uso del micrófono a la ciudadana Yolanda Vázquez Roldán, vecina de esta comunidad, quien también nos va a dirigir un mensaje de agradecimiento. Pues no,
ganamos los votos, pero ganamos estando aquí, ganamos siendo tu gente, ganamos gracias a tu trabajo que nos mostraste, ¿no? Decía Don Antonio, tantos años y nunca habían volteado a ver a Santa Cruz. Ahora está este hermoso parque y está la ampliación de luz. Le damos las gracias. No ganamos a Cuautlán, pero sabemos que nos vamos a ir a Jante porque allá nos vamos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y esperemos que ojalá todavía nos pudieras, ya vienen las condiciones, nos pudieras apoyar con los juegos que. O sea, por último, yo sé que ya no está dentro de, ¿no? Le decía ayer en la mañana a los compañeros, yo ya me veía en estos 3 años con pavimentación y esto terminado como se había platicado, pero muchos no lo entendimos así. De todas maneras, aquí está el resultado del trabajo de ustedes. Tere, muchas gracias. Y pues, bienvenidos. Y no va a quedar acá. Yo sé que esto va a continuar y si la persona que sigue no nos va a hacer caso, esto va a continuar de todas maneras. Muchísimas gracias, bienvenidos todos ustedes. Gracias. De igual forma a la amiga Yesenia Torres, también vecina de esta comunidad, que nos va a dirigir un mensaje de agradecimiento. Que le apuesta a la juventud, a la educación y al deporte, es un gobierno que sabe que a futuro no va a tener que invertir en seguridad. Si los niños se mantienen educados y ocupados, después no van a andar ahí en la calle. Agradecemos de verdad, te agradezco en nombre de todos los vecinos, el que nos hayan apoyado con esta obra. Créeme que se va a cuidar, porque a veces hay obras muy buenas que se dejan al olvido. Aquí tenemos el compromiso de parte de nosotros de seguir adelante con esto. ¿Por qué no después armar unos torneitos? Por aquí hay amigos futboleros, otros que ya no jugamos igual que antes, ¿verdad? La rodilla ya no nos deja, pero igual aquí seguimos. Bueno, a mí sí no me deja. Muchas gracias. Gracias no solamente por lo del parque, habían pasado ayuntamientos y, pues bueno, está por demás decirlo, ¿no? Pero ya tenía tiempo que no habían obras de impacto, más bien porque pues sí se hacía un pedacito de drenaje, no sé, 100 metros de drenaje, un poquitito de luz o ahí les va tantito material. Esta administración nos apoyó, mi esposo estuvo en el comité de la capilla anterior, nos apoyaron con material para la capilla. Por parte de la comunidad se puso la mano de obra. Estuvo trabajando con nosotros el arquitecto Mario, muchas gracias también por eso. Del mismo modo, se repararon pues, las calles, ahorita ya llueve, ¿no? Como todo, el uso ya otra vez nos enlodamos, pero pues bueno, se repararon las calles y no están a como nos enlodábamos antes hasta Ribota, ¿no? Entonces, pues igual muchas gracias por eso. En días próximos se va a dar igual la entrega de obra de la ampliación de luz eléctrica. Entonces, ha sido la primera administración que ha apoyado tanto a Santa Cruz como comunidad, no como parte del kilómetro 88, no como X colonia, sino han llegado obras aquí a Santa Cruz. Gracias a ustedes y gracias también al trabajo de la gente de la colonia. Don Toño, muchas gracias, mi reconocimiento hacia usted por el trabajo que hizo como parte del comité, como presidente del comité de la obra del parque. Muchas gracias también, don Francisco, por el apoyo, pues como presidente de la colonia, y muchas gracias, vecinos, porque igual, si no hubiera este trabajo en equipo, si no hubiese esa armonía por parte de la comunidad, nada de esto sería posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahora es momento de ceder el uso de la voz a la regidora de Obras Públicas, Celia Sánchez García. Pues muy buenas tardes.
vecinos de esta comunidad de Santa Cruz. De antemano, pues muchísimas felicidades de verdad por esta obra ya realizada. Así como dice Jess, ahora hay que cuidarla, porque esa es la parte también importante, cuidarla para poder mantenerla mucho más tiempo. Y desde luego también mi reconocimiento a ese comité, a los que estuvieron ahí incansables, porque han sido muy pocos comités que están así, duro y dale, si no es que del diario, ¿sale? Y de verdad que eso es de agradecer y de reconocer, porque solamente así se logran las cosas. Y desde luego también por la voluntad que se tiene, en este caso quien nos encabeza, que es la licenciada Alma, de decir sí hay que darles, de hasta incluso de convencernos, porque cuando son las sesiones de cabildo es la que nos expone estas necesidades, hay que hacerlo por esto, por el otro y todo lo demás. Y esa es una parte también que se reconoce, porque al final de cuentas se ve en beneficio de nuestro municipio. Muchísimas gracias y enhorabuena, felicidades a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, pues esta construcción tiene una longitud aproximada de 1,164 metros cuadrados, en el cual pues se realizó una cancha de usos múltiples, la construcción de una cisterna, construcción de baños, construcción de área de mesas con techumbre, rehabilitación de juegos, colocación de luminarias, colocación de vegetación. Esto pues con una inversión superior al 1,480,000 pesos del Fondo 3, que va en beneficio de la comunidad de Santa Cruz y de todos sus habitantes. Pues es parte de los compromisos de nuestra presidenta municipal de seguir avanzando, de seguir apoyando y de seguir sumando en beneficio del avance de nuestro municipio. Porque en esta administración los compromisos se vuelven hechos. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra presidenta municipal constitucional, la licenciada Alma Delia Reyes Linares. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Eso, muy, muy contentos. Sí. Bueno, nosotros también. La verdad nos sentimos cobijados, nos sentimos como parte de la comunidad, porque así nos lo han demostrado, porque así nos han hecho sentir. Y pues bueno, agradecer siempre, ya saben que agradecemos siempre a Dios que nos permite estar aquí. Agradecemos a cada uno de mis compañeros que nos acompaña en el presidio, a los ayudantes, al ayudante de aquí de la comunidad kilómetro 88, a la regidora Celia, a mi mami, la presidenta del DIF, a mi esposo que hoy me acompaña, a los comités tanto de obra como de la comunidad. Muchísimas gracias a la regidora Gloria, al comandante Rabadán y al compañero Ángel Martín de Obras Públicas. A todos ustedes, muchísimas gracias, principalmente a ustedes, vecinos y vecinas de la comunidad de Santa Cruz. Como ya lo dijeron hace ratito, es bien importante para nosotros el poder trabajar en proyectos que permitan a nuestra gente, a nuestra niñez, a nuestros jóvenes y sobre todo a nuestras familias tener espacios de recreación. Porque bien lo dijo Jessy, creo que cuando le apostamos al deporte, a la educación y a espacios de recreación, le estamos apostando a tener mejores ciudadanos y que el día de mañana se ocupen en cosas productivas, que el día de mañana de aquí salgan, ¿por qué no?, futbolistas, basquetbolistas, porque es una área de usos múltiples que además de todo también les va a permitir, ¿por qué no decirlo?, llevar a cabo actividades sociales, ¿no? Actividades que pues a lo mejor antes, yo recuerdo ese espacio, pues era un espacio con tierrita, ¿no? Donde se hacían los eventos, pues como bien dijeron, en tiempos de lluvias era complicado. Pero hoy en día me atrevo a decir que con el apoyo de todos ustedes y gracias al trabajo en equipo se pudo lograr. Siempre también reconozco y agradezco la colaboración del Cabildo, de las regidoras. Hoy no está el síndico ni el regidor Humberto, pero somos los cinco quienes trabajamos de manera coordinada. Y gracias a ese respaldo que nosotros tenemos para poder ejecutar este tipo de obras, es que hoy es una realidad entregar este parque. Entonces siempre reconozco también esa labor de mis compañeros de Cabildo y por qué no decirlo también de mis compañeros de Obras Públicas que han estado al pendiente de la mano de ustedes. Entonces, el trabajo es de todos y el resultado yo creo que está ahí ya materializado en este bonito proyecto, que sí les vamos a encargar mucho, que lo cuiden, que entre todos sean guardianes del espacio, porque de ustedes depende, pues en este caso, ¿verdad?,
el que se mantenga, ¿no? Un espacio es un espacio público como el que vamos a entregar, es como en casa de nosotros. Si tenemos algo, lo tenemos que, al paso de los años, darle una pintadita. Obviamente los baños, pues mantenerlos limpios, cerrados para que no se vandalicen. Tengamos pues nosotros como vecinos esa iniciativa de generar a través del trabajo comunitario también ese mantenimiento del espacio. Por lo pronto no me queda más que decirles que yo también estoy muy agradecida con ustedes por todo el respaldo, por todo el apoyo, pero principalmente porque hemos logrado hacer un gran equipo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y a disfrutar este bonito espacio que es de todos ustedes. Gracias, presidenta. Pues ahora invitamos a la comunidad, a nuestras autoridades, nos acompañan a la parte de la cancha para hacer el corte del listón inaugural, entregarles formalmente y posterior a la develación de la placa, que pues obviamente miércoles, ahí va a estar 17 de julio para de que todos ustedes sean testigos de este momento. Listos y preparados, viendo al frente todos, por favor. A la cuenta de tres, vamos a hacer el corte del listón inaugural de esta cancha de usos múltiples y parque recreativo en la comunidad de Santa Cruz. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal, enhorabuena para la colonia de Santa Cruz. Y ahora, si nos acompañas de este lado, presidenta, la parte de los baños, hacemos la develación. Ah, pero antes, la comunidad le va a hacer la entrega de un pequeño presente. Me iba a decir algo aquí, préstale el micrófono. Representación de la comunidad. Ayúdale. Licenciada, representación de la comunidad. Un pequeño obsequio para ustedes. Gracias, don Francisco. Ahora vamos de este lado para la develación de la placa. Y bueno, aquí está, gobierno cercano a la gente 2022-2024, Armadilla Reyes Linares, Atlatlauca. Unas canchas. Una cancha de básquetbol y de fútbol. Realmente muy bonita. Muy colorida. Ahí tiene el corral. Se va a llevar a cabo la revelación de esta placa. La respuesta de tres, presidenta, por favor. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal. Ahí está, con eso damos por concluida esta entrega de obra en la colonia de Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos los presentes. Que tengan una excelente tarde. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo.